Money in the Bank 2023 para muchos estuvo excepcional, pues hace mucho tiempo que no se veía un pay-per-view tan increíble de principio a fin, sobre todo acabando con la guerra civil de The Bloodline. En fin, el evento, pese a estar increíble, tuvo grandes errores que quizás no muchos se dieron cuenta. Es por eso que ahora me dejaré de palabras, y hoy les presentaré 5 errores ocurridos en Money in the Bank 2023. Número 5. La caída. Logan Paul y Ricochet tuvieron algunos momentos increíbles. Durante el encuentro intenso en la lucha de escaleras de Money in the Bank, mostraron su atletismo y habilidades de alto vuelo. La lucha en general contó con varios momentos emocionantes, incluido un momento extremo sobre la mesa. Sin embargo, hubo un error durante su intento de caer en la mesa doble que estaba fuera del ring. Después de ser derribados de la escalera, tanto Logan Paul como Ricochet aterrizaron en las cuerdas del ring. Acá vendría un momento un tanto bochornoso, pues nunca pudieron mantener el buen equilibrio sobre las cuerdas y todos pensábamos que quizás los dos irían a parar al suelo de inmediato. Afortunadamente no fue así, pero luego de eso intentaron realizar un increíble movimiento para caer sobre las mesas. Desafortunadamente, nuevamente, el movimiento no resultó perfectamente, lo que provocó que sus cabezas se estrellaran contra las mesas. El público presente y sobre todo el más cercano a la acción se dio cuenta perfectamente de lo que había pasado. Por eso la reacción fue tan notoria. Sin embargo, a pesar de este error, este momento mostró las increíbles habilidades de ambas superestrellas, ya que ambos se arriesgaron en ese salto y si bien no salió del todo perfecto, bueno, tampoco salió tan mal pese al golpe en sus cabezas. Número 4. La repetición. Los errores no solo ocurren dentro del ring, pues también pueden ocurrir perfectamente en los camiones de producción de WWE, pues es ahí desde donde se controla toda la acción transmitida en vivo para todo el mundo. Y es que cuando Zelina Vega nos impactó a todos aplicando ese increíble movimiento desde lo alto de la escalera, la producción de WWE sentía que era necesario que se repitiera. Fue en ese mismo momento en que la repetición llegó. Véanlo, véanlo, véanlo. Chancletazo y chancletazo, luego mira. Pero luego de eso, un error en el panel de la producción hizo que la repetición se retrocediera aún más. Todo esto a los ojos de los televidentes, quienes sabemos que nunca una repetición se retrocede en pantalla. Si bien el momento fue algo fuera de lo normal, posteriormente se pudo mostrar la repetición tal y como es. Y a decir verdad, se perdona lo que sea, pues este increíble movimiento merecía mil y una repetición más. Véanlo, véanlo, véanlo. Chancletazo y chancletazo, luego mira. Número 3. La presentación. Desde anunciar la presencia de Roman Reigns hasta preparar el escenario para las luchas más importantes de la marca azul, Samantha Irvin siempre está en el centro de la acción los viernes por la noche. Sin embargo, estuvo más al centro de la acción este sábado 1 de julio en Money in the Bank. Esto debido a que cuando Bayley estaba entrando al ring, Samantha Irvin la presentó como una integrante más de The Judgment Day. De hecho, escúchenlo ustedes mismos. Representing the Judgment Day. ¿Se habrá confundido Samantha Irvin entre Bayley con Rhea Ripley o simplemente creyó que la líder de Damage Control pertenecía al elenco de los villanos? Esto fue retuiteado y comentado a grandes niveles en redes sociales como Twitter. Un error que para muchos es imperdonable, pues dicen que mucha gente que se está enganchando con WWE puede creer que verdaderamente Bayley pertenece a The Judgment Day. Representing the Judgment Day. Número 2. Las esposas. Luego de que Trish Stratus y Zoey Stark intentaran amarrar con las esposas a Becky Lynch, pues el plan falló. Y luego Becky Lynch quedó con la esposa amarrada de su mano, pues al parecer no hubo tiempo de quitárselas. Al pasar un rato, llegó a impedir que Bayley pudiera alcanzar el maletín. Sin embargo, no halló nada mejor que insertarle a la esposa a Bayley dentro de su boca para castigarla lo más que se pueda.
una acción muy semejante a un pirata cualquiera. Sin embargo, la esposa se pudo ver en determinadas ocasiones saliéndose de la boca de Bayley, y era esta misma luchadora la que se adentraba a la esposa en su misma boca, dándole muy, pero muy poca credibilidad a este momento en el Money in the Bank femenino. El momento salió tan incómodo que hubo muy poca reacción de parte del público, pues se pudo ver a simple vista cómo era la misma Bayley quien trataba de sujetar y adentrar la esposa en su boca. Bueno, un error grave, pero ¿qué le vamos a hacer? Esos errores siempre deberían prevenirse de antes con algún ensayo. Lo que nos deja quizás más tranquilos es que luego la esposa sí se ocupó en algo correcto. Número 1. La pirotecnia. La entrada de Cody Rhodes es algo que a todos nos encanta cada vez más. Sin embargo, en Money in the Bank 2023, me atrevería a decir que se viviría una de las mejores entradas de Cody Rhodes desde su regreso a WWE, pues el público cantaba a todo pulmón y probablemente no se dieron cuenta del error de pirotecnia en la entrada de Cody. Y es que cuando Rhodes estaba entrando, sonó una pirotecnia sin explicación. Ni el mismo Cody Rhodes sabía por qué había pasado eso. De hecho, en el momento en que sí debe sonar la pirotecnia, se puede ver en el rostro de Cody que el luchador lo hace sin muchas ganas. Esto pensando que quizás la pirotecnia que debía sonar en ese momento ya había sonado anteriormente sin explicación, y no sonaría ahora que le correspondía. Finalmente, de igual manera sonó la pirotecnia, aunque también hubo un pequeño desfase. Estoy seguro que muy pocas personas se deben haber percatado de esto, y es que si bien no es un error tan grande, sí es necesaria la pirotecnia para algunos fanáticos, sobre todo en el momento preciso. Un atángare, por poquito, dale que no soy yo, tu hermano, tu amigo, tu cuate, tu brother Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Mélida. Un atángara, y dímelo Carlitos, tu pana, tu cuate, tu brother Hugo Sabinovich, siguen disfrutando de tu canal favorito de YouTube, Diego Aranis WWE. Dímelo Diego.